Buenos días, Valentina Rodríguez. Empezamos otro día sin agua, su merced. ¡Pinche gobierno, puto! Y pues llamé a otro amigo a ver si me dejaba bañar. ¿Aló? ¡Cállese la perra, hijo de puta! Y este ángel hermoso dijo que sí. Me enjabonó, me depiló y encontré un zancudo muerto en la ducha, entonces eso me dio confianza. Mírame. Sandro, usted no me lo va a creer. Se le fue el agua a este hijo de puta. ¡Pulgarcito, ¿qué hago? ¿Pero qué hago? ¿Espero o qué? ¿Me salgo? Es como media hora que salgo otra vez. Ay, güey. Está llegando de a poquito. ¡Ah! No, ya se le está bajando la presión. ¡Ah! Se volvió a ir la malparida. ¿Por qué a mí? O sea, ¿por qué? Me estoy bañando como con tres goticas, pero está funcionando. Bendícelo y dale la felicidad. Ya más o menos le cogí el tiro. Se va como en 20 segundos. Entonces toca abrirla y bañarnos rapidísimo. A la una, a las dos y a las tres. Padre nuestro que estás en el cielo. ¡Lo logré, hijo de puta! ¡Feliz día, mujeres! ¡Feliz día! Bueno, ahora hay un nuevo problema. ¿Qué es lo que pasa? No hay toalla. ¿Por qué se están lavando? ¿Cómo que me toca secarme con papel, hijo de puta? Yo sé que no es un tema de vida o muerte, solamente queda rabia que no te informen el servicio completo antes de tu elegir. Porque yo pude haber elegido no quedarme acá. Ay, hijo de puta, qué gonorrea. Ay, pero sí seca. Lo logré, hijo de puta. Quedé con trocitos de papel en todo el cuerpo, pero lo hicimos. Britania. Ay, miren qué vulgarcito me hizo el desayuno. Él es una mamá completa, mire todo el chocolate que me sirvió a mí y mire lo que dejó para. Bueno, comadre, y por si se pregunta para qué me bañé para hacer oficio, hijo de puta. Miren, a esta casa ya no le cabe ni una teta. Bueno, pero si vamos a hacer oficio, no puede faltar la musiquita. Amiga, ya yo me enteré, se nota cuando me... Yo no tengo para darte ni un peso, pero si... What a million sugar high. Respondiéndole a la bella Andrea, les voy a mostrar cómo quedó mi casa. A la una, a las dos. Marica, yo hago como si les estuviera tapando los ojos. Y a las tres. No hice un culo. Yo solo logré pasar esa historia y no hice ni mierda.